Che, puta mujer de mierda, siempre metiendo el dedo en la llaga. Hijo de puta, estás que dijiste algo de volumen, mamón. Y no se oía ni verga. No se oía ni puta verga. A ver qué tenemos por acá. Me mola meter el dedo. Viene el orto, te mola meterlo, mareco. ¡Ja, ja! Espada mortal. Ojo, ¿eh? Ojazo. ¡Me están spoileando, mierda! Me están puto spoileando. A ver. A ver cómo coño lo hacemos, amigos. Se te nota, luego estuviste 12 horas que ni apareciste por Discord. Lo pongo en 100 porque no se escuchaba ni mierda. No se escuchaba ni mierda. A ver, ajustes. A ver, ahora está a tope, pero no sé. No sé cómo se oye, porque antes no se escuchaba ni mierda. No sé cómo se oye. Ahora se escucha más. ¿Hay que subirlo más o qué? No dijiste ni mierda, cabrón. Tuviste que haber dicho, oye, no se escucha nada. Ahora cómo se escucha. Ya se oye cómo tiene que oírse. Está bien. A ver, aquí hay cosas. Espérate. Que aquí hay cosillas. Joder, vaya mierda. Justo el juego. Acción. Es un sonido decente. Espada cebolla. Adquirida. Espada cebolla. Hombre, pues es el doble de buena que la hoja imperial que llevo, ¿eh? La espada ajo. Pues bueno, no tenía ni puta idea, pero en el anterior capítulo me hice lo que es el prólogo, lo que es la demo del juego. Bueno, anterior capítulo, fueron dos capítulos. Pero para mí fue como uno solo, un solo directo, dos capítulos. Me quedé, vamos, flipando. Lo estoy haciendo a la perfección. Y ahora pues voy a emitir hasta que me salga de la polla y ya luego pues me iré a dormir y poca cosa más. Corre muy lento, tío. Corre como Souler. Hace como que corre y es todo postureo. Está en la mierdísima. Hay restos de Shiva y de Titán. Tremendo temardo el de Shiva. Y tengan cuidado con los vídeos de YouTube, aunque sean vídeos de canciones. Que la gente en los comentarios pone spoilers sin miedo a nada. No miren comentarios. Si a ser posible, les recomiendo que no miren ningún vídeo si están interesados en jugar un juego. Parece la espada maestra.
¡Qué tristón! Es el puto amo. Yo he venido a jugar para eso. Yo he venido aquí a jugar para hacer recados. No he venido aquí para disfrutar de una historia, ni batallas épicas. Yo he venido aquí a recoger hortalizas y a matar lobos y jabalís. Yo no sé qué mierda de vídeos has visto tú, Gerbo, pero en YouTube en casi todos los vídeos puedes comentar. Yo no sé qué canal sigues. Y no sé quién será ese famoso Bebo, pero mis bendiciones para Bebo. Y Featuring también, mis bendiciones para Featuring. Este bioma es muy melajalo rich. Canal de música oficiales. Lo de Square Enix. Pero porque lo de Square Enix son gilipollas. ¿Qué quieres que te diga? Pero tú buscas cualquier canción en puto YouTube y puedes comentar. Y estaba escuchando una de las canciones que escuchamos en el anterior vídeo. La canción en la que salen ahí los tortolitos a la luz de la luna hablando y todo eso. Y el primer comentario pone After I finish the game. Y ya ahí digo, buah, voy a dejar de leer esto porque me voy a comer un spoiler. Que flipas. Y tan tranquis. Y no tiene ni un año el juego. El bimbo del ejército. Buah, la super waifu. Our fortunes have turned, Sergeant. It's her. The dominant. Are you certain? The crystalline orthodox is a backwards faith for a backwards people. In the Iron Kingdom, cristianos ortodoxos. The dominants are unclean aberrations, born of blackest sin. Only their priests are allowed to perform the rites of priming. And I see many. We end this quickly. Ahora empiezo a entender un poquito las cosas, pero en el capítulo anterior no entendí ni mierda. ¡Buah! ¡Está pelando! ¿Cómo pela? Buah, chaval. El frío acero. En el anterior capítulo me sudó la historia completísimamente, salvo el final. Lo único que me gustó fue el final del prólogo. Y todo el mundo diciendo, buah. Qué final más bomb... O sea, qué inicio más bombástico que tiene el 16. Y para mí no fue tan bombástico. Las bolas. Me hace enfrentarme a ella. ¡A ella no! ¡Buah, cagaste! ¿Cómo está cagando? O sea, escuché a mucha gente decir, madre mía, el inicio del 16 es una bomba detrás de otra, es un no parar de emociones, no sé qué. Y en plan, a ver. No está mal, pero... Según lo que decía la gente, me lo esperaba más bombástico todavía, no sé. Fucking
Me esperaba más bombástico, aunque no está mal. Yo que sé, de inicios así bombásticos. Nier Automata para mí, Tales of Symphonia. Te tiro fuego. Souler jugaría así todo el rato. Souler se pasaría el juego así. A lo cobarde. Tardaría 15 horas en terminar todos los combates. Pero bueno. Daría golpe de marico, sí, sí. Buah, buah, me está reventando. ¡Cagaste! Siva derrotada. Era su waifu. Te quedas parado en el desierto. Seda férrea. Tengo que elegir lo que me llevo. O me lo llevo todo. Supongo que me lo llevaré todo. Pero dicho, todo el mundo decía, madre mía, el inicio del 16, una bomba detrás de otra, y no me pareció para tanto. Creo que hay juegos que tienen inicios más bombásticos. Que no está mal, pero me esperaba más para lo que decía la gente. A lo mejor el listón de la gente estaba muy bajo, no sé. Es raro porque todo el puto mundo decía, ¡ah, madre mía! ¡El que salvó el 14! ¡El que salvó el 14! Tremenda waifu. Ahora se da cuenta que era ella. Vaya gilipollas. Vaya su normal. El poder del argumento. La trama va en tu contra. La trama dice que no tiene que morir aquí. Gakaste. Y con mi hacha. Quiero una waifu. Somos demasiado maricos aquí, todos hombres. Aquí hace falta más igualdad. Oli. What's up, my love? Why are you crying? El grupo es perfecto para Souler, sí, sí. Creía que había aquí magos o algo. Buah, cómo mola la ejecución esta. Madre mía, soy el dios del juego ya. The girl. It's only pixels, my love. Just pixels. Soy demasiado hetero para hacerlo. La marca del Judas.
I just fight to survive. And you think I don't? The Empire will have a ataque Kenobi. So if you won't take hers, I'll have to take yours. Madre mía, ¿cómo está cagando? ¿Cómo está cagando? Madre mía, vaya reventada. ¿Cómo es posible que yo sea tan bueno en este juego, tío? ¿Es posible que sea el mejor jugador de este juego? ¡Vas a cagar! Madre mía, cómo está cagando. ¡Qué frío! ¡La puta madre! 10 grados menos que fuera, a veces pasa. A veces pasa. Belicita. Mucho olor en los objetos, ¿eh? Esto parece ya Elden Ring. Ha durado poco, ¿eh? El tiempo que ha estado en el otro bando. ¿Quieres pillártela? ¿Quieres cogerla? Como en LATAM. Y te marchas en vez de estar todo el rato peleando como es un normal. Los Barbarrosas. Ay, la voy a abrazar muy fuerte. Muramos juntos. Es Moltres con el rayo truénico. Yo te abrazo. En vez de cogerla e irse de ahí, no. Te abrazo y que sea lo que tenga que ser. Y nos morimos los dos. Qué ganas de que pierda el prota. Guitarrita española, ¿eh? Se llama Mario. A ver, no tiene mucha cara de decir la verdad. Se llama Paquito. Con el perraco ahí. Tremenda bestia, ¿eh? ¿Y el lobo? El lobo está agachando. Buah, la puta loca. Hugo, dear. My proud desert lion. Would that you had taken care when chasing the hare? I expected more from the mighty titan. Un escenario muy a lo Tales of Arise, ¿eh? Al principio. You put the Ice Queen on her back. No doubt. But you'll have to work harder if you're to claim this prize. Benedicta 16. My lady, the thunder. El coletas. Sobre dice, me gusta ese pelo. Todo traiciones, una detrás de otra en este juego. Y no sé qué pasa. Todo el mundo se traiciona, entre todos. Juego de Tronos. No he visto ni un puto capítulo de Juego de Tronos. He visto más Dragon Ball que Juego de Tronos, imagínate. Jill, is it
Este tío es un normal. Ojalá pierda, de lo tonto que es. No se da cuenta que esa es su amiga de la infancia. En vez de cogerla e irse por patas, se queda ahí abrazándola. Esperando que llegue la muerte. Tortugal. Papá no quiere perros. Traen un perro a casa y se hace el mejor amigo del perro. Ha vuelto a palmar. Con mi espada LGTB. Te mola mi espada LGTB, Gerbo. Calm down. I didn't come all this way for your handsome mug. Now her, on the other hand, she seemed worth muddying my boots for. Está bien rica, papá. Me hace mucha gracia en esos juegos en los que le cambias el aspecto al prota y le pones un aspecto ridículo y estás ahí en un momento serio, en una cinemática seria, y el prota tiene un aspecto jocoso. Y tú dices, esto es ridículo. Le pones en bolas al prota. En Xenoblade pasaba eso. Estás ahí contra el jefe final y vas en puto bolas y dices, no me lo puedo tomar en serio, tío. Si eres un verdadero fan de Xenoblade, demuestra que eres un verdadero xenófobo. Los fans de Xenoblade... los xenófobos están en peligro de extinción. Demuestra que amas Xenoblade. ¡Qué mierda! No puedo guardar el mapa mundi. ¿Qué mierda es esta, tío? Es que, tío, en vez de haber un other world, elijo un puto punto con el cursor en el mapa y voy y avanzo en el juego. ¡Qué mierda, tío! Todo deprimente, todo oscuridad. Todo demasiado oscuro, tío. Un pantano que parece de noche. Esto que parece también de noche. A ver, anterior bioma no, pero joder. No están abusando demasiado. Y no hay nada. Tremendo bimbo cargando ahí con la waifu. Luego me la garcho. Luego me la cobro en carnes. Cuatro maderas dentro de una cueva. Los empirios, ¿qué es esto? ¿Berseria o qué? Capitalismo, ahorro y trabajo duro.
pero... la izquierda... pero el capitalismo está errado. Buah. Está celosa. Pela de gatas. Don't fret about Karen. I've taken care of her fee. All of it. She's the best healer this side of the belt. You've nothing to worry about. Go. Have a look around. I'll bring my soul. Joder, me quiero follar a Cid, eh. Aunque decir no tenga nada, pero joder. Qué sexy que es, la puta madre. A ver, ¿qué tenemos por acá? No tenemos ni verga. No hay auto guardado, muy mal me parece. Gran error. Ah, amigo. Estas son las palabras clave. Que te cuento un montón de lore. Esto es lo que la gente alababa tanto. Buah, no puedo usar piro aquí. Tierra super muerta. Aquí capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es una civilización antigua. Son los atlantes de este JRPG. La puta Atlántida. Está bien esto, la verdad, está bien. Así te enteras de todo. ¡Sanadura! 2023, pelotudo. ¿Cómo que 2024? La música está muy bien en este juego, ¿eh? La música no defrauda. Es que normal, está hecho por el que hizo la música del 14, ojito. El 14. No sé para qué puedo saltar aquí si no sirve de nada. Es para hacer el mongolo. Era un cucaracho. El que ha salido en 2024 es el Rebirth. Que todo el mundo está flipando con el puto Rebirth. Y en plan, a ver, es normal, o sea, es la mejor parte del 7. El 7 flojea. Flojea, que es buenísimo. En el inicio y en el final. Toda la parte del medio es una parte brutal. Pero el medio y el final no está a la misma altura que el medio. Entonces el Rebirth, que se centra en la mitad del juego, normal que salga tremendo juegardo. The Wild Project. The Seed Project. I was hoping we might try and solve the mystery of poor Clyde Rusfield, a bearer of the Sambrequois Imperial Army sent behind enemy lines, with orders to wait until it turned into a brawl, then slit the dominant's throat in the chaos. Pero es judiste. I didn't know it was her. How could it be? And so to save her neck, you. ¿Cómo ha cambiado la voz, eh? Es muy Nier esto, está jodido por la verganza. El mejor momento del 7, la ciudad olvidada. Lord Rosfield.
Bebé, chúpate una buena happy. El santo grial. Chupa, no seas marico. No seas cagón. Chupa como hombre. Y si tiene trocito de manzana, comételos. Ayudarle a quedarse embarazada, quiere. Which is why we live in a cave. And it's also why we need help. From Branded, who know one end of a sword from the other. What say you, Clive? ¿Sabes a lo que me refiero con empuñar una buena espada? Los parias de la sociedad no les aceptan bajo la protección de los cristales. Eso es muy como en el 15, ¿eh? I trust that you'll do right by Jill. But until my brother is avenged, I must walk my own path. Todo solo. Por la verganza. My brother was murdered by a second dominant of fire. Phoenix is evil twin. Another rumor proven true. I only stand here today. Por la venganza. 13 years I've waited for this chance. I've slept in filth, drunk from a gutter. Se ha convertido en tremendo monstruo. You're right. The Empire will not suffer a deserter. This will be my best opportunity. My last. Ahora se ha escapado del Imperio. Which is why you should join us. I told you I'm not interested, I know. Qué pesado, eh. One of my scouts sent word there's a group of branded fugitives north of here in the Imperial village of Lostwing. Among them is one he believes to be a dominant of fire. Is he certain? What say we go and ask him? This doesn't mean I'm joining you. Es una tregua parcial. Una alianza gay parcial. Temporal. Ready, then. You'll find everything you need down in the main hall, as well as a few things you don't. Have fun. Está ahí. A ver, ¿cuántos ajos me va a pedir? You can help. Sid asked me to make ready for our mission. How does one go about that here? There's old Nan's place. On second thoughts, you maybe want to see Blackthorn first. A blacksmith. To the forge it is then. Odio estos putos tutoriales de los JRPG. Son siempre puto iguales, tío. You'll be needing this. Vaya, mira la voz que tiene el pibe. Asco de tutoriales. Are you Blackthorn? What if I am? Well, no time for idle chatter. I'm not here to talk. I'll be accompanying Sid to Lostwing and I need you to see to my equipment. You could be accompanying the goddess Krieger to our holy bedchamber for all I care. I'm not lifting a finger for you. Is that so? Tío,
Toma puto alcohol. Do you want that or not? I can take it back. Damn you, Goots. Como me gusta el alcohol, la puta madre. Alright, alright. No need to be hasty. Let's have a look at you. I doubt that lock can stay a moog. I'll do what I can. Como en todos los putos JRPG. And the belt. You want anything else? I'll bear that in mind. A word of advice. Sí, que brazo, sí. I suppose I should thank Goots. Gift worked. You have my thanks. Vaya voz que tiene ahora, eh. Come on, nearly there. Están pelando todos. You, blankets, quick as you like. ¡Me ha picado un tábano! ¡Qué dolor! ¡No lo soporto! ¡Una picadura de tábano! ¡Tengan cuidado! ¡Es muy contagiosa! ¡Qué mierda voz que tiene! ¡Wait me! Muy guapo todo el tema de la venganza y todo eso, pero es en plan de que... Un poco como en Berseria. No me da tiempo a empatizar lo suficiente con las cosas en plan de... Se ha muerto y de una manera brutal. A ver, es impactante lo brutal que es. No es típico ver un JRPG algo así tan agresivo y tan violento. No es típico. Pero... No he empatizado como tal con el personaje. A menos yo. Y en Berseria pasa lo mismo. O sea, si lo pones justamente al principio del juego... Hace falta... Si fuera a mitad del juego, vale. Pero al principio del juego... Que no digo que la historia esté mal por eso. Luego la historia puede ser un historión tremendo, como la de Berseria. Pero para que realmente me duela, pues hay que pasar más tiempo con el personaje, desarrollarlo más y todo eso. Espada ancha mejorada. Superior. Vale, puedo crear este. Aunque creo que no me conviene. En plan, muy guapo lo que me estás enseñando, pero doler como tal no me ha dolido la muerte del niño. Como se marque un Berseria, me voy a partir el culo. Well, why didn't you say so? I did say so.
La verdad es que sí. Eso sí que puto dolió. Es el momento como Sabo de Colossus con Agro, ¿eh? Igual. Como se marque en un puto Berseria, me voy a partir muchísimo el culo. Que tiene una de las mejores historias que he visto jamás, el Tales of Berseria. Lo que pasa es que la jugabilidad da puto asco. Es horrible la puta jugabilidad de Berseria. Ojalá fuera un puto anime en vez de un videojuego, porque vaya puta mierda de jugabilidad, te lo juro. Jugabilidad 0, historia 10. Entonces se queda en juego de 5. These two here are the lucky ones. The name's Otto. You need anything? You ask me. Well, Otto, I do need some supplies. Do you now? Then Lady Karen over there will be more than... Ah, qué asco de tutoriales, por el amor de Dios. Oh. And thanks. Be seeing you. Not likely. Is that right? Well, for as long as you are... Por favor, no más tutoriales, por favor. Me estoy muriendo. ¡Secundarias, bien! Justamente lo que yo quería. He venido aquí a jugar. La marca verde. La mejor marca. El verde es el puto. He dejado más o menos por mitad del juego, aún queda mucho, ¿eh? Vamos a ver. Orquestrión. Tarea de mantenimiento. ¿Por qué no corre más? ¿Por qué no puto corre más el personaje? No lo entiendo. Light doesn't kill the land, it only makes her forget who she once was. She'll eventually remember her purpose. All she needs is a little reminding. Un poco de vida. This whole place is falling apart. Damn it. Falta madera. Hay modo Inca. Perfect timing. Couldn't persuade you to fetch me some timber, could I? Claro. I'd be happy to. Oh, thank you. Takes a lot of work to keep. Ahora empieza la diversión. It certainly looks like you've got your hands. Ahora empieza la mejor parte del juego. The Fallen knew their craft, make no mistake, but not even their handiwork lasts forever. That's why the walls need shoring up. Can't have the vegetable. No, I suppose not. Ask over at the White Ads. ¡Qué divertido! Espera, algo le ha pasado a mi mina. ¿Qué le ha pasado? Se pilló el dedo con la puerta del coche. Y dice, qué torpe que soy. Yo soy más torpe todavía. A ver... ¡Qué mierda! ¡No se quita la baliza! Buah, voy a dejar de poner balizas entonces. Si no se quitan... Es una mierda entonces.
He dicho que no se quita automáticamente. ¿Qué mierda de balizas? Deberían quitarse automáticamente. ¡Qué divertido! Excuse me, the man working over by the... Ah, that'll be Jeffrey. You take as much as... Thank you. No, not at all. Here we are. I better get this to... Ojo, esto es la primera vez que veo esta mierda, ¿eh? Esto es la primera vez que veo esta mierda. Jeffrey, was it? Esto está bien. Viaje rápido para terminarlo en vez de desplazarte hasta allá. Pero sigue siendo una misión de mierda. O sea, no he hecho nada. Solo he ido de un sitio a otro y le he dado la puta madera. ¿Qué mierda de misión es esta? Lo podía haber hecho él. This be enough. This will do nicely, thank you. With a bit of luck. That sounds... Oh, it's not as bad as all that. And it's a damn sight better than the alternative. We're safe, we're warm, and we... Now stop fretting and take this. There's no need. That's not a matter of need, my friend. Le acogen, pero no quiere ser acogido. Le cogen, pero no quiere ser cogido. Escúchame, estas misiones son horribles. Yo no sé cuándo se decidan de una puta vez de cambiar las secundarias en los videojuegos, porque son horribles en la mayoría de ellos. En el pasado estaban mejor las secundarias, pero de un tiempo a esta parte son puta basura y son todas iguales en todos los videojuegos. Es horrible, tío. El chocobo gordo. Restaurante El Gordo. Restaurante El Gordo. Chocobos El Gordo. Y te da un chocobo gordo que no corre una mierda. Que llegas antes andando que yendo encima de ese chocobo. Prioricemos esta misión. Hostia, qué mierda, si no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada para estas secundarias. Chocobos, el gordo. Chasing rumors, sits up there in that hole. Yeah. Yeah. Está hecho mierda. My thanks. Only my former master did not use me kindly, you see. But Sid took me in nonetheless. Y todo lo que me dicen es súper redundante. Horrible. Entiendo por qué Alex el Capo se enfadó con las secundarias. Lo entiendo. Just a moment. I won't be a burden. I'm of no use to anyone as I am. All right, but... Of course. That's the last one. I better let Kenneth know. Al menos se termina rápido, pero es una puta mierda secundaria, tío. No haces nada. Y lo único que te dan es información redundante. Esto es el puto paraíso. Vivimos en el comunismo. I promised you something for your trouble. Thank you, Clive. Mira, bro. Somos todos iguales. Nos tratamos con respeto y con dignidad. Esto es el comunismo, a que mola. Abraza el comunismo, Clive.
Déjate de esas mierdas de venganzas. Hazte comunista. Incrementa la defensa. Eso es el modo manco, ¿eh? Este. Yo ya hace muchos años que hice un vídeo criticando las misiones secundarias en general en todos los videojuegos, pero sobre todo en los juegos de RPG son horribles, tío. Yo no sé cuándo van a cambiarlas. Anciano lunar. No es una familiar face. You could say that. Well then, allow me to welcome you. That's which is why everyone here has to and what varied company. I'm a collector, you, but alas. My days of wandering the realm in search of new tales are far behind me. Perhaps you. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Vale. I have a few new notes that might interest you. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Vale, para acordarnos de la historia. Para no perdernos nada de la historia. Vale, vamos a leer un poco porque estoy un poco perdido. Fortunately, what subject shall we consider today? Sin necesidad de cristales, el poder de un icon. Se puede controlar. Ocho icon. A lo mejor son 16 icon. ¿Eh? Por eso Final Fantasy 16, 8 más 8. Cinco. Hay cinco cristalotes bien grandes. Ahora me estoy enterando de historia. Ahora. Porque antes estaba puto imposible enterarse. Esto es muy Tales of Arise, ¿eh?
Y en esto sí que se pusieron de acuerdo, a pesar de tanta guerra y tanta mierda. El reino de hierro. Nos hemos librado de una vida de esclavitud. Ortodoxia. Muchísimo lore tiene el juego, ¿eh? Muchísimo. No sé exactamente lo que es un archiduque. ¡Importa! Personajes. El rey Barrabás. Faltan personajes. Acá están, hija de puta. ¿Qué hija de puta? Traidora de mierda. La madre traiciona al padre, no os fiéis nunca de las mujeres. Nunca. Puto Gerbo, no te rías de mi novia. Puto Gerbo. Qué hijo de puta. Riéndose de mi novia. Qué hijo de la gran puta. Lo dejaste servido. ¿Cómo que lo dejé servido? Vamos a ver el orquestrón este de mierda. Do you think we should go and help? It's
No confíes en las mujeres. ¡Qué hijo de puta! Ahora caigo. ¡Hero, hijo de puta! El mapa mundi. Fuego, tierra, hielo. Esto parece como oscuridad. ¡Esto es todo el mapa! ¡Qué mierda, ¿no? Bueno, ya nos hemos empapado de lore. Ya sé más o menos de qué va el tema, porque con la cinemática no me enteré de una puta mierda. La cinemática no hace muy buen trabajo, me empané con tanto politiqueo. El perrete. Ni caricias. A ver, ¿dónde están las furcias? El noble arte del comercio y otros artes también. Hombre, la espada cebolla es mejor que la ancha. Brazole de hierro. ¿Y dónde está el dinero que tengo? ¿No me sale el dinero que tengo? ¿En serio? Ah, sí, sale abajo, coño. ¿Qué tengo la espada cebolla? Vaya perraco, mide 2 metros. Qué vieja más asquerosa, tío. Le quiero clavar la espada. Thank me. Thank your dog. Me voy a coger las bolsas. Que este juego está doblado al latino por Sony. Si no fuera por Sony, no estaría doblado al latino, ¿eh? Square Enix odia España. ¿En serio me van a obligar? ¿En serio me van a puto obligar a entrenar cuando no quiero puto entrenar? No. Joder, qué hijos de puta, tío. Ya lo sé. El puto típico modo de entrenamiento de mierda. A ver, cagaste. Opciones de entrenamiento. Invencible. Terminemos el entrenamiento. Ahora me dejan salir, ahora que lo he probado. Es que no tiene sentido que me obliguen a hacer estas cosas. Ojalá aprendieran más de Ocarina of Time o de Breath of the Wild para hacer buenos tutoriales, por favor.
leaving already, are you? It's you I'll miss the most, Lady Karen. It always is. Don't stop you going, does it? This should be fun. Right. Cuckoos! Con el Final 10, ¿no? Ese es el obelisco. Frondavatta. El perraco ahí esperando. There's a good girl. Hungry, are you? Tiene hambre de polla. Esto parece Tales of the World Radiant Mythology. Abramos el mapa mundi. Frondavatta. En principio ya he hecho todas las secundarias. Espeso bosque. Está bonita esta zona. Sacro Imperio Germánico. ¡Qué asco de mosquito! ¡Se me meten en la boca! Todavía no hay muerte. Bloodflies and all. We'll be back in Imperial land soon. You all right? Never better. Sounds like it. Vaya perraco. That there is a fine hound. Soon took to hunting. Fearless. Tiene que ser un puto lobo, no un perro, no jodas. Es tan grande que me puedo montar en el perro, no jodas. Me he acordado de hace como 10 años que estaba corriendo por una zona que había bastante mosquitos en verano y uno se me metió en la boca y estuve ahí, ahí haciendo y eché el puto mosquito. Y había señoras por ahí que nunca había nadie, pero en ese momento justamente había señoras. Y dijeron, ¡no! ¡Qué asco, no! ¡Un mosquito! Ahora puedo luchar con Torgal dándole órdenes. ¡Oh! ¡Me cura! Tremendo. El anillo de apoyo. Esta es la polla, ¿eh? El anillo de apoyo. Me cura él automáticamente con el anillo de apoyo. Torgal ataca automáticamente y ajusta sus patrones de ataque a los de Clive. El plan de le puedes mandar tus órdenes o que ataque él. De momento voy a mandarle yo. Voy a mandarle yo al perro. Y luego ya veré si quiero que sea automático o no. Voy a probarlo, a ver.